Declarantes, a continuación se van a individualizar y exponer su intención de contraer el matrimonio con arreglo a la ley, declarando que no tiene ningún expediente de prohibición para realizar dicho matrimonio. Don José Ignacio Oria Carrasco, cédula identidad 17.830.631 de Boyacá, domicilio en el pasaje 7.959 de la población Juan Noel, en Catarí. Doña Isabel Lisette Laura Zacarías, 016.773.046.9, domiciliada en el pasaje Yumbel, 2832, también en la lista. Del otro testigo, don Eduardo Aaron Sala Gardos, 016.379.071.1,
recibió un mensaje alto Saboya, en 1965, acá en Arica. Y doña Yasna enseña a pisarlo a la vida. Se reintegra 16 millones de 700, 300 cuartos, doña 6, en Silvia de los Yaganes, 857, acá en la Argentina. De los testigos, bajo juramento, pronuncia de decir verdad, señala que les consta que el manifestante aquí presente no tiene ningún importante en tradición para que ellos se puedan casar ante él. De la ceremonia, esposos. Habéis decidido unir vuestro destino con el lazo del matrimonio, vínculo que fortifica vuestra vida, robustecerá la esperanza en una existencia mejor, en la que van a participar en común de la alegría y contratiempo de la vida. Recogen un cabo de alta y grave responsabilidades, el campo de vuestra acción, que han de comenzar en el pequeño círculo familiar, llegar hasta los confines de ese mundo que es la patria, que se hace presente en el acto por medio de la esposa de esta responsable, que es un hombre que viene como testigo de la mujer. Al contraer este matrimonio, la ceremonia no solo sirve para solemnizar las fuerzas de nuestra fe, sino también para reiterar nuestra firme decisión en el cumplimiento de las obligaciones que contraemos con la nación. En cumplimiento de las disposiciones legales, os voy a dar a conocer los artículos 102, 131, 133 y 134 del Código Civil, que se refiere a las obligaciones que contraen los cónyuges aquí presentes. Artículo 102. Dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse, a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíproca. El artículo 133 nos dice que ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en un hogar común, salvo que algunos de ellos se casen tarde para no hacerlo. Y el artículo 134 se refiere que el marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medio el juez, si fuera necesario, arreglará esta contribución. Don José Ignacio Orias Carrera quiere, como su mujer, a doña Isabel Giselle Laura Salarino. Good morning.